Le cuento que Luciano Pitronello, el joven que en junio del año pasado le explotara esta bomba que pretendía realizar un atentado en una sucursal bancaria, bueno, volvió a prisión preventiva. El Tribunal de Alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que su presidio domiciliario representa un peligro para la sociedad. ¿Está arrepentido Luciano con tu madre? En absoluto silencio. Así llegó Luciano Pitronello hasta el Centro de Justicia. Recién el lunes se le había concedido el arresto domiciliario, lo que le permitió abandonar el penal Santiago 1. Sin embargo, este viernes las cosas cambiaron para el joven anarquista, acusado de colocar un artefacto explosivo en un banco en junio del año pasado. Tras la apelación presentada por la Fiscalía Metropolitana Sur, la Corte de Apelaciones revocó la medida tomada esta semana por el Séptimo Tribunal de Garantía por considerar que Pitronello es un peligro para la seguridad de la sociedad. Para la Fiscalía, la nacionalidad chileno-italiana que mantiene el imputado podría significar su inminente fuga. Luciano pudo, antes de la formalización, cuando no estuvo con ninguna cautelar, haber ocupado esa doble nacionalidad para salir del país. No tenía ninguna cautelar para no hacerlo, pero no lo hizo. Y de hecho, él se le dio la libertad el lunes pasado y estuvo en su domicilio sin resguardo policial, solo controles, y se pudo haber fugado y tampoco lo hizo. Y tal como ocurre habitualmente en la antesala de una resolución en el denominado caso Bombas, la noche de este jueves, desconocidos abandonaron un maletín con un supuesto artefacto explosivo en una sucursal bancaria, esta vez en el BBVA de los Dominicos en Las Condes. Pese a que el golpe efectuó una detonación controlada de los dos extintores que contenía el bolso, este tipo de acciones mantienen alerta a la Fiscalía Sur. Se trata de, en cuanto a la estructura del artefacto, similar a los anteriores, es decir, un contenedor que consiste en un extintor con un sistema de cableado enguinchado y el contenido que es el explosivo propiamente tal, que se va a averiguar si es o no explosión definitiva para determinar si es un artefacto simulado o no efectivo. Con esta resolución, Luciano Pitronello quedó recluido una vez más en el penal Santiago 1, lugar en el que espera el juicio oral en su contra, que se debería iniciar a fines de abril.